Hice el servicio militar en Río Gallegos. Así que pertenecía a Artillería Antiaérea. Así que apenas se recuperan las islas el 2 de abril, nuestra compañía de artillería ya tenía que estar estaba preparada para ir a hacer el resguardo de allá en la parte del aeropuerto de Malvinas, el puerto argentino. Eran 9 cañones de 20 milímetros antiaéreos, todo alrededor de la pista, en conjunto con otras baterías más. Los nuestros eran 20 milímetros y había otras de 35, otras piezas un poco más modernas, todas para contrarrestar los ataques aéreos de Harrier. El 1 de mayo fue el primer ataque y a partir del 1 de mayo es el bautismo de fuego a la Fuerza Aérea, de la cual pertenecía. Y ahí ya empiezan los combates y el primer ataque era a las 5 menos cuarto, que nos agarró más o menos en sorpresa, todo era nuevo, así que sinceramente muchos escuchamos el ruido de los Vulcan, de los primeros de los aviones que bombardearon el primer día, pero como era todo nuevo, hubieron una serie de dudas ahí si había que tirarle ya o no, así que las bombas hicieron que nos diéramos cuenta que empezaba el combate, que ya se terminaba la paz. Inclusive nuestro cabo, nuestro jefe de pieza, donde yo estaba, era un jefe de pieza que era un personal, digamos, de cuadro, y 3 soldados conscriptos. Entonces el cabo lo primero que dice es, cagamos muchacho, empezó la guerra. Fue las primeras palabras, 5 menos cuarto de la mañana. Después ya vinieron los otros ataques a la mañana, ya a las 9 y eso. Y a partir de ahí, de sucesivo, fue todo un acontecimiento tras otro. Los días de Malvinas tiene toda una, como unas seguidillas de cambiantes, de emociones, de ansiedad, porque apenas se recuperan las islas, hubieron muchos, estábamos siempre enfermos. En la época nuestra, 18 años, no es como ahora, que hoy hay una otra manera de pensar de un joven, que te evalúa más qué cosas hacer y qué no, qué cosas valen la pena, ponele. Nosotros en nuestros 18 años, en aquella época del 82, la mayoría del soldado tenía un espíritu súper patriótico, muy patriótico a fondo hasta dar la vida por la patria, que fue lo que pasó con los veteranos de Malvinas, que la mayoría, a pesar de lo que se sabe de lo que es una crueldad de una guerra, no habíamos vivido, pero sabíamos qué significa una guerra, pero aún así teníamos sentido patriótico para decir enseguida estamos dispuestos a ir. Y así que muchos de los de Río Gallegos nos anotamos voluntariamente a, si bien igual teníamos que ir, pero no fue una cosa exigencia o una llevada por engaño como le pasó a otros. Y fuimos muy dispuestos a defender a la patria, ¿no? Defender al territorio. Así que cuando desde el 4 de abril empezamos a poner los cañones alrededor, a medida que íbamos haciendo una trinchera, cavando un pozo, acomodando el cañón, nivelándolo todo para estar atento, más de unos 25 días antes del combate ya íbamos día a día preparándonos, haciendo cada vez la trinchera de la mejor manera, el pozo de zorro que está alrededor del cañón, ir siguiendo, aprender a usar bien el FAL, que tenía cada soldado, y hasta el cañón 20 milímetros. Saber que si el jefe de pieza se moría, había un soldado que podía tomar el mando y seguir disparando. Y bueno, el más duro es el 1 de mayo, que es, a pesar de esta preparación, de esta locura que teníamos del patriotismo y todo lo demás, es pasar del dicho al hecho, porque eso que como que nos sentíamos preparados y todo bien, pero el 1 de mayo la primera bomba te hace un shock. Nosotros siempre decimos fue el bautismo de fuego y bautismo del miedo, de vencer al miedo, porque ese momento fue paralizante, la primera bomba es como que te deja medio de lado. Pero a partir de ahí ya empieza otra cosa, empieza que uno se va adaptando, uno se va familiarizando con todo, con el terreno, con el momento y con los ataques. Ya después una cosa natural fue. Esto es en serio, acá se terminó la película, esto es verdad. Entonces...